que concernos ara la aquesta darrera part de l'acte d'avui de internacionalització i interacció política de la regió sur de la vida, amb una taula rodona en la qual ens acompanya d'una banda la senyora Isabel Jiménez, que és empresària, presidenta de la societat SDS Internacional, ubicada aquí en el Tecnocampus, i consellera delegada també de MBD Invest Group. I ens explicarà la seva visió empresarial, la seva realitat empresarial, amb una experiència de més de 15 anys en mercats internacionals, no només als Estats Units, sinó arreu del món. L'experiència de la taula va estar molt interessant, que la Isabel ens ha introduït. Tenim al costat de la Isabel, de la Trini Bufarull, que és la cap dels mercats d'Amèrica d'Acció. La Trini ens explicarà el procés d'internacionalització i els serveis que des de la Generalitat de Catalunya i des del govern poden oferir-nos, per tal que les empreses tinguin les majors facilitats possibles per assolir aquests mercats. L'Enrique ja l'hem presentat abans, la persona, el nostre home, la nostra persona de referència d'ara endavant a la regió de Broward County, que crec que la clau Broward County és el comtat que està per damunt del Miami Dade, i la capital del qual és Fort Lauderdale, que en tot cas l'Enrique és la persona de referència. Juntament amb l'Andrew Duffel, que era de Boca Raton, una mica més cap a l'any, mentre va ser de la regió de Florida. I finalment tenim en Jordi Manyer, com a exemple, com a persona que representa la companyia que és Tramuntana, que s'ha instal·lat a Florida, al sud de Florida. És una companyia d'aquí, del nostre país, que es dedica a la fabricació d'automòbils de luxe. El Target ja està molt bé, perquè realment jo en la meva vida havia vist tants cotxes de luxe, tants llocs de luxe, tantes cases de luxe, no estic parlant de veure 100, estem parlant de milers, no? Per tant, entenc que us dona força bé i ens explicarà també en la teva presentació. Farem una taula rodona, una mica en base a una presentació. Ok, vamos a fer una mesa redonda, en base, perdona, Enrique. Vamos a fer una mesa redonda, en base a una pequeña presentación de 5 minutos de cada uno de vosotros, y decidme para empezar solo, porque antes no lo conté, cuando monté en un último campus digo que Interbelongs persigue que es esa relación lo más estrecha posible entre universidad, empresa, creación de empresa y emprendeduría. Deciros que hoy, esta semana, en el Tecnocampus estamos celebrando la International Week, que es una semana internacional, en la cual nos visitan cerca de unos 20 profesores de universidades de toda Europa, básicamente son de Europa, de Inglaterra, de Bélgica, de Holanda, de Alemania, de Luxemburgo, de Italia y de Francia. Están aquí y estamos haciendo toda una serie de actividades también con los estudiantes que tenemos en la Tecnocampus, dentro del programa Erasmus, que también son varias decenas de estudiantes que de alguna forma pues tienen una experiencia internacional. Dentro del mundo universitario, como pues de otra forma, aquellos que nos dedicamos a la educación, pues es muy importante ser capaces de dar a nuestros estudiantes, a los futuros profesionales, la visión internacional del mundo en el cual están inmersos. Y esa visión internacional pues la intentamos dar con cosas como la International Week, con el desarrollo de programas como los Erasmus, en los cuales pues tenemos unos 20 contactos en este momento de Erasmus en la Universidad de Tecnocampus, y también, y por eso lo decía ahora porque lo olvidé antes, también los acuerdos que estamos a punto de firmar con la Universidad de Florida, el Internacional de Florida, para que algunos estudiantes del Tecnocampus tengan la posibilidad de no solo ya continuar con sus Erasmus, también continuar con intercambios internacionales en el continente americano. Y ese es otro de los temas que en nuestro viaje en Florida pues llevamos a cabo, tanto para estancias de intercambio como para las dobles titulaciones, mediante las cuales un estudiante de Tecnocampus pueda obtener el título de España y el título también de Florida, de la Universidad de Florida en este caso, ¿no? Bien, pues dicho esto, que no quería dejar de decir, vamos a empezar la mesa redonda. Yo creo que Isabel, que eres una persona que tienes una fuerte experiencia internacional, seguro que nos puedes contar muchas cosas de este proceso y de esta vivencia tuya de más de 15 años. Buenos días a todos. Lo primero es agradecer a las autoridades esta excelente iniciativa. Creo que ya ha llegado el momento de lanzarnos afuera, y esta iniciativa no tengo duda alguna de que va a contribuir con éxito a un futuro mejor y más próspero, tanto para el país catalán como para las empresas que trabajan en esta región.
Nosotros, yo represento una empresa de traducción y localización, de hecho tengo varias empresas, aquí he venido hoy en calidad de presidente de SLS International Incorporated, y fundamentalmente iniciamos nuestra andadura en Estados Unidos hace ya más de 15 años, a finales del 98-99, eran tiempos de bonanza económica, y no quiero, voy a resumir brevemente la experiencia que tuvimos, y os voy a dar un enfoque más práctico, menos teórico, de cómo fue, qué hemos tenido que hacer y hasta dónde hemos llegado o dónde estamos actualmente. Nosotros desde el comienzo tuvimos claro que nuestra clientela estaba afuera. Entonces hicimos un estudio previo de viabilidad, un estudio económico, y decidimos dar el salto. Decidimos ofrecer nuestros productos y servicios, concebirlos desde el comienzo para los clientes americanos, intentar ponernos en su posición, intentar entender cómo pensaban ellos y lanzarnos a venderlos. Hemos aprendido en estos 15 años un montón de cosas que os las voy a resumir fundamentalmente. Y tengo que deciros que afortunadamente, gracias a esa decisión que tomamos hace esos 15 años, la crisis en nuestro caso pues apenas nos ha tocado. Pero el camino no es fácil. Y también al final de mi exposición, cuando hagamos un poquito la tabla de preguntas, os daré más, contaré también la cara menos bonita de la internacionalización si no se va acompañado o guiado de un profesional o de una organización o de... No se puede ir solo, no se puede ir solo. ¿Qué hemos aprendido nosotros en estos años de andadura? Lo primero de todo, para vender a los americanos hay que intentar pensar como ellos. Para el americano, time is money. El tiempo es dinero. La práctica, la regla que no hay que olvidar. No se trata solo de saber inglés e ir allí con nuestro portafolio, sino que tenemos que encontrar qué es lo que ellos quieren y saber vendérselo. Los americanos son muy directos. No dudan en mostrarse en desacuerdo cuando algo no les gusta, cuando algo no es lo que ellos quieren, y te lo dicen muy francamente. Es vital en las reuniones de negocios ser puntuales y ser profesionales. Comentaba nuestro compañero Iván, me ha gustado eso que has dicho, hay que prometer y cumplir. Yo diría que quizás te has quedado corto, Iván. Hay que ir, es lo que ellos dicen, go the extra mile. Ir más allá si de verdad quieres fidelizar y conseguir un cliente americano. No es suficiente con ser bueno, hay que ser muy buenos. Y luego, la verdad que una vez que ya entras, el camino está abonado, como decía. La competencia es dura. La competencia no es fácil. Entrar allí. Pensad que aunque Miami sea y es la plataforma de conexión entre Estados Unidos e Hispanoamérica, nosotros o vosotros como empresarios catalanes o del Estado español, os vais a encontrar también con empresarios de Hispanoamérica que están allí para ofrecer vuestros productos o servicios similares a los vuestros y que viven o que tienen empresas de producción en países con costes inferiores de los costes que se tienen aquí en España o en Cataluña. Pero es algo que también tenéis que tener en cuenta. Los americanos son muy serios, muy profesionales. A mí me encanta trabajar con ellos porque son también muy tienen un sentido del humor, les gusta hacer negocios, pues tener ese sentido del humor. Os aconsejo también que aprendáis a jugar al golf. Sí, quizás os puede sonar humorístico, pero yo las operaciones más grandes que he cerrado ha sido jugando a golf. Y yo me saqué el handicap para hacer negocios con los americanos jugando al golf. Y se hacen muchos negocios jugando al golf, más que en las típicas reuniones de comidas. Es la forma americana de hacer negocios, eso hay que aprenderlo. Esperan calidad. Los americanos esperan calidad y el servicio al cliente tiene que tener unos estándares muy altos, mucho más altos de lo que estamos acostumbrados en España y en Cataluña.
es un pueblo, la mentalidad general es una mentalidad, si hay problemas es muy fácil que haya litigios, muy sencillo. Entonces, ir de la mano de un buen abogado, tener al lado un buen abogado, un buen economista, que a la hora de redactar un contrato, que a la hora de lanzarse, no existe lanzarse, contratar personal, esté ahí, nos va a evitar, os va a evitar una cantidad de problemas increíbles. Entonces, enfatizo en que organizaciones como Acción o plataformas como la del Global College, consultores como los que tenemos allí, eso es ayuda inestimable. Nosotros, cuando comenzamos, no había esto. Nosotros hemos aprendido a base de probar y errar, probar y errar. Quizás tuvimos la suerte de que éramos pioneros y yo personalmente estudié en Estados Unidos, conocía la mentalidad americana, sabía, sé lo que les gusta y supe entrar. Aquí también era un factor de psicología o de inteligencia emocional, ver lo que ellos necesitan. Y tenéis que tener muy en cuenta también que al dirigiros a los americanos es un pueblo muy heterogéneo, no es lo que se ve aquí en las películas, si no habéis viajado ya. Los americanos, aparte de que en esos 300 millones, creo que son ahora, o 307 millones, 50 estados, hay multitud de razas, multitud de procedencias. Puedo estar hablando con un americano de origen hispano, con un americano que es judío, con un americano de color, es el interlocutor, hay que fijarse y prestar mucha atención al interlocutor con el que se está haciendo negocios, de cara a saber entrar y saber plantear las cosas, los negocios, la propuesta de valor de la forma correcta. Lo políticamente correcto y correcto allí tiene incluso más importancia que acá. Son mucho más sensibles a ello, tanto a las minorías, tanto a la forma de si algo es correcto o no se ha hecho de la forma que ellos esperan que se hagan. Es muy importante pararse, analizar y ver cómo vamos a entrar. También es de vital importancia, estamos tratando de South Florida, que a la hora de pensar en crear o incorporar la compañía, hagáis, no solo trabajéis de la mano de un consultor, sino que hagáis un estudio previo de en qué estado me conviene mejor registrar la compañía. Las diferencias a la hora de pagar impuestos son increíbles. Como empresarios tenéis que pensar en ello, es fundamental. Se hacen negocios para ganar dinero. Esa es la premisa, al menos la mía, como empresaria. En California, por ejemplo, pues se paga un 8,84% de impuestos. En Nueva York, un 7,5%. En el estado de Delaware, es un estado que se considera un poco paraíso fiscal, hay más de 200.000 empresas registradas, empresas que se registran allí en la Cámara de Comercio, que luego tienen oficinas en cualquier otro sitio, porque las ventajas fiscales son increíbles. Entonces, todo esto, si queréis ahorrar tiempo, dinero y no cometer fallos serios que mermen vuestra capacidad económica o que os desalienten en esta aventura en conseguir el American Dream, os aconsejo que vayáis de la mano de un experto. Y que hagáis, pues, como decía el compañero, networking, que compartáis vuestras inquietudes. Creo que ya me he excedido, Jaume. Disculpa, paso el micrófono a mi compañero. Gracias, Isabel. ¿Nos puedo explicar, nos puedo contar un poquito cómo que antes ahora sigamos presente en todo el mundo, ¿no? Con oficinas en las cuales podéis tener información de energía, con compañías cerradas, en este caso, que servicios podéis ofrecer, que informes de ayuda a los empresarios en este desarrollo. Fantástico, sí. Yo me había preparado para hacer una introducción sobre quién somos, Axio, cómo trabajamos, cuál es nuestra presencia en Estados Unidos, concretamente en Florida, y a raíz de la experiencia que tenemos, pues dar una serie de consejos, ¿no? Con permiso de señor Tarde, ¿no? Una serie de consejos para las empresas que tengan como proyecto introducirse o expandirse en Estados Unidos. Algunos de estos consejos serán repetidos con los que ha comentado Iván o con Isabel, pero creo que vale la pena pues, volver a hablar de ellos, porque la experiencia de empresas que ya han hecho el camino pues, pueda servir para aquellas que se inician. Sobre Axio, comentar que somos una empresa pública, somos la agencia del Gobierno de Cataluña para la competitividad de la empresa catalana. Nuestro objetivo es ayudar a la empresa catalana, acompañarla en sus procesos de innovación,
internacionalización, asesorarla también en temas de financiación y en temas de estrategia. Además, tenemos una quinta línea que es la captación de inversión extranjera. En la parte de internacionalización, que es la que nos ocupa hoy, nuestro instrumento más potente son las 34 oficinas propias que tenemos en todo el mundo, 10 de ellas en América y 4 en Estados Unidos. La primera la abrimos en Nueva York en el año 87, otra la tenemos en Silicon Valley, en Washington, la de Washington exclusivamente dedicada a trabajar delante del Banco Mundial y del BID, organismos multilaterales, y la cuarta está en Miami, en el condado vecino Broward. Nuestro modelo de negocio, nuestra filosofía desde la creación de estas oficinas, que como comentaba Jaume antes era COCA, ahora con la fusión con otro organismo que es SIDEM, somos Axió, nuestra filosofía es prestar servicios, trabajar codo a codo con la empresa catalana que quiere ya sea introducirse en un mercado nuevo o pues si ya está exportando y tiene que dar el siguiente paso que es implantarse, pues también tenemos toda una serie de servicios para dar apoyo a esos procesos. La idea es que podamos acompañar, como decía, la empresa de la mano en los primeros pasos, pues para minimizar riesgos, para conseguir que vaya bien asesorada y pues que el mayor número de empresas catalanas pues se planteen este proceso que es la internacionalización, ¿no? Que como ya se ha comentado, no es un proceso fácil, es un proceso costoso, ¿no? En el que hay que estar muy convencido, hay que tener una visión a largo plazo, hay que estar dispuesto a invertir, pero que pues en momentos como el actual nos hemos dado cuenta que en la mayoría de sectores pues es una necesidad más que una opción. Como os decía, en Estados Unidos estamos desde el año 87. Cada año trabajamos en Axió en toda la red de 34 oficinas pues unos 1.000 proyectos para unas 650 empresas. Este año 2012 en Estados Unidos hemos trabajado para 100 empresas catalanas de diferentes sectores, ya sean proveedores del sector industrial, empresas de producto de consumo, empresas de servicios, empresas más tecnológicas que lo que buscan pues son esos acuerdos de colaboración para hacer y más de conjuntamente con empresas locales, etc. Hemos trabajado en empresas individualmente, pero también de forma agrupada pues cuando ha sido posible. Fruto de todos estos años y de esta experiencia, pues me he permitido ahí listar una serie de recomendaciones que, como os decía, algunas pues ya se han avanzado, ¿no? Primero comentar que Estados Unidos, pues a pesar de que es un país, son 50 estados, cada uno de ellos pues con culturas de negocio diferentes, con maneras de hacer diferentes, con legislaciones también diferentes, y que eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno pues empieza a tener conversaciones, cuando uno empieza a tener relaciones comerciales con una empresa americana, ¿no? Saber de dónde estamos y en qué contextos nos encontramos. Es un país, como le ha dicho Isabel, muy exigente a nivel de servicios. Nos encontraremos pues, con que la competencia es feroz, ¿no? No solo está la competencia americana, la competencia latinoamericana, sino la competencia, las grandes empresas internacionales están presentes en Estados Unidos, ya sea a nivel comercial como produciendo. Y es muy importante pues, no solo poder aportar un producto, un servicio diferencial, ¿no? Ser los mejores, sino también mostrarnos como americanos, ¿no? Ser capaces de mostrar una proximidad, ya sea real, porque tenemos una persona local o porque trabajamos con un partner que puede ser nuestro distribuidor, nuestro agente, o si estamos en la distancia, pues adaptándonos a diferencias horarias, adaptándonos a cultura, adaptando el producto, el servicio, que es lo que siempre se comenta, pero también pues adaptando la web, ¿no? Muy importante, ¿no? Nos encontramos a veces pues con que traducimos la web al inglés y parece pues que ya hemos hecho mucho pues para acercarnos al mercado de destino, y no solo el lenguaje sino la forma de mostrar la información pues en Estados Unidos es diferente, ¿no? Como decía, como se ha dicho también, es una sociedad muy práctica, muy directa. Eso nos lleva también a que hay que preparar muy bien nuestro discurso para presentarnos a futuros partners o futuros clientes americanos.
También Iván comentaba antes pues que si te dan 3 minutos les interesa lo suficiente como para que te den 3 más y después 3 más para al final pues poder, si no hay tiempo, puedes quedar otro día, ¿no? Igual en California, en Florida, los tiempos van a ser más largos, pero igualmente el americano tiene siempre un business plan de su proyecto, tiene una visión a largo plazo, tiene muy claro lo que quiere conseguir con su empresa, tiene muy claro lo que quiere conseguir en una reunión, se ha anticipado también a pensar lo que quiere conseguir el interlocutor con el que está hablando para intentar llegar a una situación de win-win, que es lo que al final va a permitir que se lleven a adelante los negocios. Una vez ya se han establecido estas relaciones, este es un error que se comete a menudo desde Cataluña, al menos, no sé si viene de otras partes del mundo, es que hay que hacer mucho seguimiento de los contactos establecidos. No hay que esperar a que, pues bueno, ya he mandado un mail a ver si me contestan, oye, tú has pasado 15 días y no me ha respondido nadie, qué raro, ¿no? Hay que llamar, hay que mandar emails, hay que hacer conferencias por Skype, evidentemente sin hacerse pesados, pero hay que ir manteniendo a esa empresa pues, informada de las novedades que tenemos, hay que ir manteniéndola dentro de nuestro network, ¿no? De nuestra red de contactos y asegurarnos que nuestro interlocutor, la persona que nos interesa en Estados Unidos, nos está manteniendo a nosotros también dentro de su red. Y bueno, eso va a ser muy, muy importante porque pues, al ser una sociedad muy, muy práctica y muy enfocada a resultados, el día que nos necesite, el día que le interese lo que le estamos ofreciendo, pues va a contactar con nosotros. La sociedad del networking, ya se ha comentado, ¿no? Se pueden hacer negocios evidentemente en salas de reuniones, pero hay que ir a eventos, hay que ir, pues si la zona se juega al golf, hay que ir a jugar al golf para ir manteniendo esos contactos, como decíamos, ir lanzando mensajes sobre nuestra empresa, sobre nuestro objetivo, pues para al final ir afianzando relaciones, ¿no? Hay que moverse, hacer el small talk o el English, ¿no? que se dice en Estados Unidos. La visión a largo plazo, que ya he comentado, pero también mostrar la voluntad de permanencia, el compromiso con el país, con el proyecto a Estados Unidos, en Estados Unidos, y ir haciendo pasos, ¿no? Ir haciendo los pasos que son necesarios, pero que sean decididos, ¿no? Para que nuestro futuro cliente pues, confíe en nosotros, ¿no? Hay que ponerse en la situación de él y pensar pues, si te viene una empresa de Estados Unidos aquí ofreciéndote un producto, ofreciéndote un servicio, ofreciéndote colaborar, uy, ¿no? queda muy lejos, ¿no? Piensas, a ver si ahora le compro y una vez, si esto no funciona, pues a qué puerta voy a llamar, ¿no? Y pues eso son ideas que hay que ir trabajando durante el proceso. Y bueno, felicitar a Tecnocampus por el acuerdo al que se ha llegado. Todas las puertas abiertas son una bendición, ¿no? Y creo que hay que aprovecharlas. Os animo a todos a aprovechar esta oportunidad y con Axio pues quedamos a vuestra disposición para todo aquello adicional que necesitéis. Nuestra oficina, como decía, está en Miami. Lleva 17 años allí, somos un equipo de 5 personas en destino y bueno, primero utilizar las puertas que os ofrece el Tecnocampus y a partir de ahí pues estamos a vuestra disposición. Gracias, Trini, por esta presentación a la Biblioteca Americana. Yo creo que Enrique nos ha contado muchas cosas y por tanto seguramente va a una traducción no es necesaria. Sí que te quería preguntar, Enrique, ¿por qué Broward y por qué Florida o South Florida en concreto a las empresas de un territorio como nuestro y qué ventajas hay respecto a otros territorios? Ya ves tú, como persona que ha estado en Nueva York, ha hecho un MBA en Stanford, ha nacido en Panamá, se ha educado en Puerto Rico y ahora vive en Florida. Bueno, ¿por qué Florida? ¿Por qué Florida y por qué Broward en particular? El sur de la Florida se parece aquí al área de Cataluña, ¿no? De Barcelona por lo menos, y Mataró, según yo he podido aprender, porque se concentran muchas empresas pequeñas, ¿no? Aparte de que en Estados Unidos en general el motor económico del empleo hoy es la pequeña empresa, independientemente de la percepción que tengan las personas, la mayoría del crecimiento en el empleo siempre viene de la pequeña empresa. Entonces, en el sur de la Florida en particular,
que es una región de muchos inmigrantes, pues lo más que hay son pequeñas empresas, ¿no? Y empresas que no empezaron, que empezaron pequeñas, que se convirtieron en empresas gigantescas, como Citrix, por ejemplo, que está pegado donde el jugador de nosotros está en el edificio contiguo a donde está Citrix, que es una compañía que salió de unos ingenieros que trabajaban en Microsoft y que tuvieron esta idea de esta plataforma, que ustedes posiblemente conocen. Y yo he estado presente en charlas que ha dado el fundador. Y bueno, después de hablar con Bill Gates y con todos aquellos allá, pues nadie les hizo caso y se volvió a su pueblo en color y armaron un Citrix, ¿no? Entonces, entonces, es un poco como la historia de Bill Gates y Dave Packer, ¿no? También que empezaron en el 29, pero independientemente, es un área de mucha pequeña empresa, de mucha gente que llega, inmigrante, que viene con la idea del sueño americano. O sea, eso no lo vamos, yo me lo menciono a muchas personas con que hablo, que Miami en particular es un pueblo fronterizo, ¿no? Hasta cierto punto. Es el equivalente del Wild West, ¿no? Del 1800 en el continente americano, donde pues la gente llegaba a lo que se convirtió en la ciudad de Las Vegas y allí no había nadie, habían cuatro tipos con pistolas y se formó un pueblo y se formaron compañías y empresas y entonces todo el mundo busca cómo ayudarse, con quién se tiene que juntar, con quién se tiene que asociar para salir adelante. En el sur de Florida hay un poco de eso también, ¿no? Es diferente al resto del país en ese sentido. Y lo que mencionó Isabel, el país es como 50 países diferentes. O sea, el Midwest americano, lo que es el área de Chicago, yo he vivido en el Midwest por periodos extendidos en San Luis, específicamente en el sur. Y la mentalidad es totalmente distinta. O sea, allí no han visto, son ciudades menos cosmopolitas. Es más homogéneo hasta cierto punto que pues, el oeste, California, que es un ambiente latino, pero es totalmente distinto al ambiente latino del sur de la Florida, que es un ambiente más de gente del Caribe, gente de Sudamérica. En California, principalmente mexicano, el 60% y pico, dos terceras partes de los latinos de Estados Unidos son de origen mexicano. En Miami, son una minoría, una extrema minoría. Entonces, y la manera de hacer negocio de toda esta gente es diferente y hay que estar consciente de esas diferencias. No sé si contesta la pregunta, pero bueno, es importante, ¿no? Millones de Jersey, todos los hemos juntado de vastimitudes, de alguna forma, que están entre los campos. Correcto. Y una cosa que quizás no se mencionó, pues el jugar golf, y creo que sí, que son un consejo muy interesante. Y es cierto, ¿no? Las clases, cuando yo estaba en Stanford, se tomaban... Las clases electivas que uno podía tomar el segundo año del MBA, las que más tomaban era golf, en la clase de golf, y actuación, en la escuela de drama que estaba al lado de la escuela de risa, ¿sí? Porque o sabes actuar o sabes. Entonces yo tomé ese y yo fui diferente. Pero entonces, pero lo que quizás no se mencionó es la confianza. Cuando el americano hace negocio, ya independientemente de la región donde esté, basado en la confianza. O sea, tú puedes ser el mejor presentado, el mejor educación, el que tenga los mejores modales, ese tipo de cosas, pero si al final no desarrollas la confianza de la persona con quien quieres hacer negocio, ya estás en desventaja. Entonces, el americano cierra negocios millonarios basados en la confianza, ¿no? Claro, no te la van a dar de inmediato, vas a tener que pasar por el proceso, pero tienes que estar enfocado en eso. Ganaste la confianza de la persona que quiere trabajar. Muchas gracias. Para terminar esta primera ronda, y eso os invito a todos a hacer preguntas, Jordi Mañé, representación de la empresa Ramontan, establecida en Miami desde hace ya algún tiempo. Seguro que también nos puedes contar un poco vuestra experiencia o los próximos pasos, porque si tenéis que hacer los próximos pasos, una vez ya habéis hecho un primer testeo de las posibilidades de lo que hace esta región. De acuerdo. Sí. No sé si empezar explicando un poco lo que es Tramontana, no sé si la gente conoce nuestra empresa. ¿Sí? Nosotros somos un constructor, estamos ubicados en Figueras, tierra, ¿no?, manejada por la Tramontana, que siempre ha dado, ¿no?, grandes genios, ¿no?, como David, ¿no? Y un poco la idea de dos ingenieros fue construir, diseñar y construir un vehículo lo más similar
a un Fórmula 1, pero que fuera homologable para circular por la calle. El proyecto se creó en el 2005 y desde el 2005, digamos, hasta el 2010 se ha estado en la fase de desarrollo del vehículo. Básicamente, la parte más costosa del mismo ha consistido en la homologación del mismo. Hacer un coche para competir en circuito es relativamente fácil. El proceso costoso y dificultoso es que este vehículo sea conforme con la normativa vigente a nivel europeo. Además, en un contexto que los grandes fabricantes de automóviles ya se preocupan de poner difícil la homologación a pequeños constructores artesanales como nosotros. Bueno, una vez en 2010 conseguimos la homologación, que se hizo aquí en Idiada, en las instalaciones de la Gornal, en Tarragona, empieza la fase complicada del mismo, que es un producto destinado a un público de muy alto poder adquisitivo, que reúne componentes tecnológicos los más avanzados y fabricado artesanalmente, pues empieza la fase de comercialización. La fase de comercialización de un producto de lujo pues es difícil, y yo diría que nadie tiene la varita mágica de cómo tiene que comercializarse. Iván explicaba en su presentación que lo importante no es las veces que... es decir, las veces que te levantas de los, ¿no?, de los errores que cometes. En nuestro caso y en los Estados Unidos, ya para centrarnos en el tema, yo diría que es la tercera vez. En principio intentamos nosotros mismos, nada más justo acabar el proceso de homologación, llegar por nuestros propios medios en Estados Unidos, centrándonos en California. Aquello fue básicamente gastar bastante inversión, tanto en tiempo como en dinero. Hay que pensar que mover un vehículo de este tipo con toda la logística que comporta, pues, ¿no?, necesita de mucho pulmón económico. La experiencia, bueno, medios de comunicación americanos, incluso Jay Leno dedicó un programa en el Jay Leno Garage al Tramontana, se puede consultar por internet. Tuvimos nuestro momento, ¿no?, nuestro momento de gloria, pero pasado este momento, pues la gente se olvidó del Tramontana. Hace, creo que fue luego en el 2011, contactamos con un distribuidor interesado en distribuir el Tramontana en Estados Unidos. Era un distribuidor ubicado en California. Los dos mercados naturales de nuestro tipo de productos es California y Florida. Lo que pasa es que luego también nos afectó este contexto de crisis general, y los distribuidores pues no estaban dispuestos a invertir en la compra de un vehículo cuya marca no era reconocida. Este distribuidor tuvo mala experiencia con la adquisición de coches artesanales europeos. Aquí un pequeño inciso, que es que la marca europea pues está percibida en Estados Unidos como de calidad, es decir, que hay que posicionarse bien en este segmento. Y después de arduas negociaciones, incluyendo aspectos legales y demás, tampoco se pudo cerrar la operación. Esto nos impulsó a intentar, ¿no?, la aproximación de la manera correcta, y es cuando entran Marina e Iván, y llevamos, creo que, un año y medio de trabajo duro e intenso hasta identificar, prospeccionar, ¿no?, y demás. Ellos han estado muchísimas veces en los Estados Unidos haciendo este trabajo de la búsqueda de este socio ideal que nos permita, pues, distribuir el producto. Desde hace relativamente poco tiempo tenemos un acuerdo cerrado con una empresa en Fort Lauderdale, y a partir de aquí pues estamos distribuyendo el Tramontana en los Estados Unidos. Una dificultad añadida a nuestra empresa es que, aparte de la distribución, hay que cumplir con los aspectos legales de homologación en cada país. Esto es una dificultad adicional. También es parte, ¿no?, de este trabajo conjunto, pues buscar estas vías legales. Toda la normativa está pensada para los grandes constructores, pero siempre hay unos huecos legales, y aquí es donde Tramontana intenta entrar para conseguir que el producto sea matriculable y vendible en los Estados Unidos. Esta gente lo que nos permite es llegar a un mercado que nosotros desde aquí en Europa sería imposible de conseguir, o nos costaría muchísimos años,
y en concreto este nuestro partner en Estados Unidos pues tiene un abanico impresionante de, ¿no? de contactos, y a partir de estos contactos es lo que estamos trabajando y empezamos, ¿no? a cerrar contratos de aquí muy poco. Un poco esta sería la explicación, si acaso luego hay más, si se quiere preguntar detalles, sí, más concretos, para no cansar con temas particulares. Muy bien. Entonces, estamos un poco excedidos de tiempo, entonces yo creo que a lo mejor ha sido bien que haya estado alguna pregunta, pero lo que quería sería animar al público, a todos los presentes aquí, que podáis intervenir y preguntar a aquello que os parezca. Entonces, adelante, alguna pregunta, algún tema que queráis consultar, que queráis interesante. ¿Tenéis el micro, Sí. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Cómo compararíais la costa este de Florida con la costa oeste de California en términos empresariales? Es decir, ¿cómo haríais el benchmarking entre una zona y la otra? Porque son dos polos de atracción de pequeñas empresas innovadoras. Buena pregunta. Por experiencia propia, la costa este es una costa más, se hace negocios de forma más conservadora, más tradicional. La zona de San Francisco, Silicon Valley, es más innovadora, va más deprisa, hasta cierto sentido diría también que son más liberales. Es muy importante también pensar a la hora de planificar con qué vamos a trabajar en la diferencia horaria. Es decir, os lo comento porque nosotros tenemos empresas ahora ubicadas en 16 países diferentes. Cuando San Francisco abre, las 9 de la mañana en San Francisco, son las 6 de la tarde en Europa. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Hay que responder teléfonos, hay que responder emails. A un americano no le puedo responder el email 3 días después, espera que lo respondas en 24 horas. Nosotros, en nuestro caso concreto, tuvimos que abrir oficinas en Latinoamérica y en Panamá, la misma franja horaria, para poder atender teléfonos, para poder responder, para poder hacer prospección y seguimiento. Entonces es muy importante pensar en la zona horaria. Aquí no se tiene ese. Es algo que aquí no lo tenemos en la cabeza, pero si trabajamos con San Francisco no podemos comenzar a trabajar a las 9 de la mañana horario C, horario europeo. Quizás convendría que comenzásemos a trabajar a partir de las 4 de la tarde, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Importante. No sé si los compañeros también se hace diferente, negocios de forma muy diferente. Yo personalmente, y sin ánimo, me encanta South Florida, de hecho estudié allí, prefiero trabajar con la zona de San Francisco porque es todo un poco más, más rápido, más flexible. La zona de Florida se trabaja muy bien, también se trabaja en general muy bien con los americanos. A mí me encantan los americanos para trabajar. Otra cosa es vivir allí. Me gusta la cultura europea. Soy europea, me considero europea. Pero para trabajar son fantásticos. Es como decimos, it's fun. Es divertido trabajar con los americanos. Una vez que te ganas su confianza, es un verdadero placer. Pero hay que replantearse muy bien si hacemos negocios con el este o con el oeste y si nuestra empresa puede asumir lo que ello significa en términos de timings, de horarios diferentes. Repites allí todo el rato. Es cierto lo que dices a de los americanos en particular, y esto puede sonar políticamente incorrecto, pero igual yo lo soy. Lo voy a decir ahora. O sea, Sur de Florida está lleno de latinoamericanos. Yo soy de origen latinoamericano. Mientras más conozco a los latinoamericanos, especialmente en el ambiente de negocios, en Sur de Florida más me gustan los americanos. Porque sí, son gente que después que te ganas confianza en ellos y son buenos para trabajar, son gente que son de su palabra. Sobre las costas este y oeste, también tiene que tomar en consideración que la costa en el este tiene 3.000 millas, ¿no? Producen en casi 5.000 kilómetros. Y yo estudié en el noreste. El noreste americano es totalmente diferente al medio de la costa y el sur, ¿no? El sur de la costa es un frontier town, es un pueblo fronterizo, ¿no? Eso fluye hasta en cierto sentido. Ya te mueves, la gente habla de que cuando yo voy a Palm Beach, lo voy a comentar en Facebook,
algunos latinos que son socios míos en Miami me dicen, ah, vas para Estados Unidos. Y entonces el noreste americano, sí, o sea, yo he tenido cierto contacto empresarial con gente en el noreste. El noreste es más, diría más seco, más agresivo. Son, o sea, es donde está, donde empezó el país, y los grandes capitales están ahí también. También los hay en California, que son gente más innovadora, especialmente en el área del norte de California, que es San Francisco, Silicon Valley. Si te vas al sur, ya es totalmente diferente. O sea, están en San Diego, en Los Ángeles, la industria es diferente, la población es diferente. Yo esa pregunta, fundamentalmente basaría, ¿dónde están mis clientes? ¿En el este o en el oeste? Eso, en función de dónde están los clientes potenciales, enfocarse ahí. Continuamos, ¿alguna pregunta más? Solo vamos a mandar preguntas, y si vais a mandar a alguien también, ¿dónde va a adaptarse mejor? ¿No? Que eso también, pues es un perfil muy TIC y desarrollador de software, pues igual sí que va a estar bien en Silicon Valley, pero pues si es un perfil más tradicional, se va a adaptar mejor en Florida con diferencia. Igual después ya te desplazáis, ¿no? O sea, te falta. Buenos días, me llamo Blanca Pagés, trabajo para la empresa Óptica Microscopios, estamos aquí en Matadón. Y más o menos ya tengo un poco de idea de cómo hacer las exportaciones a Estados Unidos. Mi pregunta es, el tema transporte. Transportar un producto de Europa a Estados Unidos cuesta mucho. Otra pregunta, aranceles. O sea, los aranceles, los costes de aduanas para importar a Estados Unidos, ¿cómo son? ¿Hay acuerdos especiales entre Europa y Estados Unidos? Otra pregunta, al menos en mi caso, mucha competencia viene de Asia. ¿Hay acuerdos especiales entre Estados Unidos y Asia que beneficien a los asiáticos en contra de los europeos? Un poco es este tema, ¿no? El tema de la importación a Estados Unidos, cuánto cuesta, y el tema del transporte. Quizás estoy haciendo un poco del diablo, ¿no? Porque no todo es tan bonito. A veces uno se encuentra con esta...